Ah!
Os damos la bienvenida a cada uno de ustedes para vivir esta Eucaristía y prepararnos a iniciar nuestra peregrinación 122 a la casita, a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. Damos la bienvenida a nuestra directiva diocesana, a Jaime Rojo, nuestro presidente. También se encuentra entre nosotros nuestro subdirector, el padre Marco Antonio. Y aquí está entre nosotros el padre Adrián, que es párroco aquí en esta parroquia de Aguasarca. Somos sus huéspedes. Él es nuestro párroco y le agradecemos su presencia aquí en esta comunidad y en esta Eucaristía. A todos ustedes sean bienvenidos, bienvenidas. Tenemos muchísimas intenciones, son muchísimas, y vamos a ponerles aquí en la presencia de María para que las lleve con Jesús al Padre. Y pues cada uno de ustedes tiene su propia intención. Vamos a dejar un momentito de silencio para cada quien aquí en este altar presente sus enfermos, alguna persona que ha fallecido, les han encomendado alguna necesidad especial en su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, o alguien de ustedes tiene algo en su corazón. Vamos a presentarlo aquí con María y Jesús al Padre. Y así, presentando estas intenciones, participemos de esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, y en humildad pidamos perdón al Señor. Con arrepentimiento y confiando en la misericordia de Dios decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Para quienes gusten confesarse, el Padre Marco Antonio está confesando a mano izquierda mía, a mano derecha de ustedes. Tienen la posibilidad de sentarse, pueden sentarse para escuchar mejor la palabra de Dios. Lectura del libro de las Lamentaciones. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob. En su furor ha destruido las fortalezas de Judá. Ha echado por tierra y deshonrado al rey y a sus príncipes. En el suelo están sentados en silencio los ancianos de Sion. Se han echado ceniza en la cabeza y se han vestido de sayal. Humillan su cabeza hasta la tierra las doncellas de Jerusalén. Mis ojos se consumen de tanto llorar y el dolor me quema las entrañas. La bilis me amarga la boca por el desastre de mi pueblo. Al ver que los niños y lactantes desfallecen en las plazas de la ciudad, los niños le preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan? Y caen sin fuerza, como heridos, en las plazas de la ciudad y expiran en brazos de sus madres. ¿Con quién, Padre, compartiré Jerusalén? ¿Con quién te podré asemejar? ¿O qué palabras podré decir para consolarte, Virgen, hija de Sion? Inmensa como el mar a tu desgracia, ¿quién podrá curarte? Tus profetas te engañaron con sus visiones falsas e insensatas. No te hicieron ver tus pecados para evitarte así el cautiverio, y solo te anunciarán falsedades e ilusiones. Clama pues al Señor con toda el alma, firme Jerusalén. Deja correr a torrentes tus lágrimas de día y de noche. No te concedas descanso, que no te dejen de llorar las niñas de tus ojos. Levántate y clama al Señor durante toda la noche. Derrama como agua tu corazón en la presencia de Dios. Alza tus manos hacia Él y ruega por la vida de tus pequeñuelos. Palabra de Dios. No te olvides, Señor, de abandonado, está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sion, donde pusiste tu morada. Interminable. El enemigo ha arrasado todo el santuario. Rugieron los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus estandartes. No te olvides, Señor. Parecía que se abrían paso a hachazos en medio de la maleza, con martillos y mazos destrozaron todas las puertas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron tu morada. No te olvides. Acuérdate de tu alianza, Señor,
pues todo el país está lleno de violencia. Que el humilde no salga defraudado y los pobres y afligidos alaben tu nombre. No te olvides, Señor, de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va; a otro ven y viene; a mi criado haz esto y lo hacen. Al oír aquellas palabras, se miró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. En aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos hermanos,
estamos preparando para iniciar esta nuestra 122 peregrinación de nuestra diócesis de Querétaro a la Basílica, a la casita de Tepeyac, donde nos espera la Santísima Virgen María. Esta peregrinación quiero invitarlos a vivirlo como lo decimos, como lo escuchamos y como queremos vivirla, como un retiro espiritual, como un encuentro con Dios, con Jesús, el verdadero Dios por quien se vive, el único que da sentido a nuestra vida, dicen los obispos en Aparecida y el Papa Benedicto, que no se empieza a ser cristiano como una cuestión ética, sino que se empieza a ser cristiano a partir de un encuentro con una persona viva que es Jesús, quien da el verdadero sentido a nuestra vida. Y esto es lo que queremos vivir, un retiro en esta peregrinación. Segundo, lo que vamos aprendiendo día tras día, durante estos 16 días de caminar, es como, estos días serán como una escuela que nos enseña cómo ser cristianos, cómo ser discípulos de Jesús para después convertirnos en misioneros. Donde aprendemos cómo vivir la Eucaristía, acercarnos al sacramento de la reconciliación, cómo escuchar la palabra de Dios, cómo orar ante Jesús en la Eucaristía, con el rosario. Y tercero, quiero invitarlos a que cada día, cada jornada, cada acto que tengamos, lo hagamos ya como si estuviéramos en la Basílica, como si estuviéramos ya ante la presencia de la Santísima Virgen María. Que esto, el momento que pasamos frente a su sagrado ayate, sobre su bella imagen, ¿cuánto tiempo es? Unos cuantos segundos, ¿verdad? Que pasamos ahí y experimentamos su presencia viva entre nosotros. Pero qué pena sería que solamente que tengamos que caminar 16 días y después más de 300 días durante el año y que no podamos experimentar su presencia los demás días. El señor obispo don Alfonso Torisco Vial escribió un libro a propósito del año mariano 1987-1988 y titula este escrito, dice, para hacernos dignos de ella. Y cuando habla de la oración, sobre todo del rezo del rosario, dice algo interesante. Dice esta frase que quiero resaltar. Cuando rezamos, cuando oramos, no se trata de repetir fórmulas, cuanto de hablar como personas vivas, nosotros, con una persona viva, que es la Santísima Virgen María. Eso hay que experimentarlo todos estos días. Experimentar, sentir la presencia viva de María entre nosotros. Y esos segundos intensos cuando pasamos frente a su imagen en la casita del Tepeyac. Pero después sigamos experimentando esa presencia de ella durante los demás días del año. En el horario que les van a entregar con su distintivo, viene una propuesta que nos hacen los obispos desde 2007, en el mes de mayo, en la Basílica de Aparecida. Nos presentan los rasgos que debe tener el discípulo de Jesús, los rasgos que debemos de tener como discípulos peregrinos de Jesús. Primero, dicen los obispos, que tengamos como centro a la persona de Jesús en nuestra vida, como nuestro único Salvador, y que dé plenitud a la humanidad. Que Jesús sea la fuente
de toda madurez humana y cristiana. Y esto, hermanos peregrinos, tenemos que vivir este encuentro con Jesús. Día tras día, segundo tras segundo, y especialmente en la Eucaristía. Segundo, que tengamos siempre el espíritu de oración como discípulos de Jesús. Y qué mejor si esa oración es la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, las horas santas que tendremos casi todos los días de nuestra peregrinación. Y después de la Eucaristía, el rezo, la oración del Santo Rosario, pero considerando que hablamos con María como una persona viva, y hacerlo así con esa fe y con esa devoción. Tercero, el discípulo misionero tiene que ser amante de la palabra, con mayúscula, de la palabra de Dios, que se proclamará en cada Eucaristía, que va a resonar en nuestros oídos, llegar a nuestro corazón y que se pueda convertir en vida. Por eso ustedes en su horario, si ustedes lo van a ver, viene una frase de la liturgia de la palabra de ese día, del Evangelio, de alguna de las lecturas. Por ejemplo, para el día de hoy, tenemos esa palabra que se nos va a invitar a vivirla, viviendo el amor de Dios que nos dice Jesús, retomando al profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. El que nos ha amado ha cargado ya con nuestras debilidades, las ha llevado a la cruz para morir por nosotros y resucitar. En el Salmo cantábamos el día de hoy: El Señor se acordó de su misericordia. Perdón, decían, cantábamos: No te olvides, Señor, de nosotros. Y Él nunca se olvida, Él siempre es fiel a su amor. Aunque nosotros nos olvidemos de Dios, Él nunca se olvida de nosotros. Entonces, hermanos, escuchemos todos estos días a Dios que nos va a estar hablando. Estemos atentos a escuchar su palabra para que podamos experimentar vida, para vivir en la conversión. Una gracia especial que tengamos en este año, como otros años, a los seminaristas que irán a cada grupo a llevarnos la palabra de Dios, a comunicarnos la vida de Dios. Y algunos catequistas, peregrinos, misioneros, que también nos llevarán esta palabra. La predicación de nuestros obispos, que estarán también compartiéndonos esta palabra, los obispos eméritos de Querétaro, don Mario, de Cuernavaca, pero con residencia y originario de Querétaro, don Florencio Olvera, el nuncio apostólico que estará en el día jueves en Canalejas, nuestro obispo don Faustino, nuestros hermanos sacerdotes, estar atentos para que esa palabra de Dios pueda ser sembrada en una tierra fértil y pueda dar fruto en nuestra vida. Y ese fruto podamos proyectarlo en nuestros diferentes ambientes donde estemos después de la peregrinación y durante esta peregrinación. Cuarto, el discípulo misionero debe practicar la confesión frecuente. ¿Cuál es la confesión frecuente? Es la confesión de cada mes. Ya no sea cada año, que cada vez tengamos menos peregrinos que esperen solamente que se cumpla el año para acercarse a este sacramento. Es cierto, hay que prepararse bien. Hay que tener conciencia de pecado, pedir al Espíritu Santo para que nos dé conciencia de pecado. Reconocer todos y cada uno de nuestros pecados, no callar ni uno solo, todos confesarlos con arrepentimiento, confiando en el amor misericordioso de Dios, que nos perdona a través del sacerdote, y hacerlo lo más pronto posible. Algunos lo hacen desde su casa, desde sus parroquias, otros el día de ayer, el día de hoy, pero entre más pronto posible podamos limpiar nuestro corazón, dice Jesús en el Evangelio y las Bienaventuranzas: felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, entre más pronto puedas acercarte, mucho mejor. La confesión frecuente es cada mes, nos dice Jesús, Sagrado Corazón. Jesús, en su divina misericordia, en sus revelaciones a Santa Faustina, y lo dice también la Santísima Virgen María,
pero especialmente en sus apariciones en Fátima. Entonces, hagamos esto, mis hermanos. Como dijimos, esta peregrinación es una escuela. Entonces, cuando regresemos a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, después del 15 de julio, frecuentemos este sacramento para ser discípulos misioneros, para estar siempre con Jesús, que nos manifiesta el amor del Padre y nos perdona siempre. Quinto, que participe de la Eucaristía. Participar significa orar, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, significa cantar, guardar los momentos de silencio sagrado, escuchar con atención la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, participar de la Eucaristía. Lo ideal es que participemos de la Eucaristía. Ahora lo hacemos diario, no hay mucho problema, tenemos la Eucaristía diario en esta peregrinación. Pero como dijimos que esta peregrinación es una escuela, quiere decir que después, cuando regresemos a nuestras parroquias, también lo podamos hacer lo más frecuentemente posible. Lo ideal sería diario, pero en algunos lugares no hay Eucaristía diario, o su trabajo se los impide, por lo menos cada domingo. No hay ninguna razón, ningún motivo, son rarísimas excepciones en los que realmente impide vivir la Eucaristía el domingo. Pero en un sentido, no hay ninguna. Porque aún el enfermo, el ministro le lleva la comunión a su casa, el que cuida del enfermo lo mismo, entonces no hay realmente ninguna razón. Entonces, esto es el discípulo misionero que vive, ese encuentro, ese acercamiento, esa experiencia con Jesús presente en la Eucaristía. Jesús tiene muchas formas de hacerse presente, pero la forma por autonomía de su presencia es la Eucaristía. Sí, está presente en su palabra, está presente en el hermano, está presente en tu interior, está presente en muchas otras formas. Sexto, que se inserte en la comunidad eclesial y social. El discípulo tiene que estar insertado en una parroquia, en un grupo, en una pequeña comunidad. Ahora en nuestra diócesis cada vez es más frecuente escuchar que en las parroquias tiene que estar formada por pequeñas comunidades. Eso es la parroquia. Si hay un territorio, hay personas, pero sobre todo pequeñas comunidades. Y ahí estamos llamados a insertarnos para ser discípulos. Y desde luego en el ambiente propio, donde cada uno desarrolla su trabajo en la vida social. Y ahí tiene que seguir siendo discípulo de Jesús. No podemos divorciar la vida, la fe de la vida. Tenemos que llevar el Evangelio a todos los ambientes con nuestro testimonio. Séptimo, que el discípulo sea solidario en el amor. Que seamos los primeros en amar. Los primeros en perdonar. Los primeros en vivir el Evangelio cuando el otro no lo vive. Dice en una parte Jesús del Evangelio: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Al principio, en la portada de su horario, vi una frase del Evangelio, donde dice Jesús, en el capítulo 7, versículo 12, dice: traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. Vamos a tratar de vivir esta palabra, que es la regla de oro que se encuentra en casi todas las religiones. Eso es la síntesis del Evangelio. Es el mandamiento del amor. El mandamiento principal del que nos habla Jesús. Amar a Dios, amar al prójimo, como a uno mismo. Y el número 8, el rasgo número 8 del discípulo misionero dice, sean un fervoroso misionero. Hay dos formas de ser misionero. La primera y más importante es con el testimonio, con nuestro estilo de vida. Y este tiene que ser siempre, en todas partes, con toda persona. Discípulo misionero en esta peregrinación, antes de ella y después cuando regresemos a nuestros hogares. Con el testimonio, con nuestro estilo de vida. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, en ellos tenemos que ser discípulos y sobre todo misioneros. Misionero en el lugar, en la casa donde te hospedas, donde duermes, donde tomamos los alimentos, misioneros en nuestro caminar, misioneros
siempre, no olvidemos esto, misioneros siempre, cada segundo de nuestra vida tenemos que ser misioneros en todas partes y con toda persona. En cualquier trabajo que desempeñes en la sociedad, tenemos que ser misioneros. Vivir el Evangelio, ser testigos del Evangelio. Y desde luego la segunda forma es ya organizada, cuando las parroquias se organizan con su párroco, sus vicarios, y van casa por casa llevando el Evangelio, llevando el mensaje de Jesús, van tocando las puertas y ahí van anunciando el Evangelio. Esta es la segunda forma, cuando va ya el testimonio también, pero va la palabra. Y ahí tenemos también, quiero también recordar el decálogo de los peregrinos y peregrinos misioneros. Hace un año don Faustino llegó con esa invitación. ¿Qué hora es? Decíamos, la hora de evangelizar, ¿verdad? Siempre ha sido hora de evangelizar y sigue siendo y será siempre tiempo de evangelizar. De hecho, el logotipo que llevamos ahora en nuestros estandartes, la invitación de nuestro pastor diocesano, ¿qué hora es? Todos decíamos, la hora de evangelizar tiene que ser siempre. Y como ya les dije, María, que es la primera misionera, la primera y mejor misionera en nuestro país, y nos trajo a Jesús, el verdadero Dios por quien se vive, y quien hoy en día sigue evangelizando y sigue siendo la mejor evangelizadora aquí en nuestra patria. Jesús, que dice, benditos, retomando el profeta Isaías, benditos los pies del mensajero que llevan buenas noticias, benditos los pies que se mueven comunicando buenas noticias. Jesús como el misionero. Y todo el territorio de nuestra diócesis y todas partes donde iremos caminando será tierra para evangelizar, para ser misioneros. Y la foto que viene es una foto de aquí de donde partimos, de esta columna que parte de aquí de Neblinas, por nuestra sierra queretana. Voy a leer rápido para que si ustedes lo van a leer, todo esto que estoy diciendo, ustedes lo van a leer en su horario, lo van a seguir meditando, y sobre todo los invito a que lo hagamos vida. Pero por si alguien no va a leer los principios de nuestro decálogo del peregrino, aquí lo voy a hacer. Pongan todo empeño en llevar la más recta intención. Absténganse de borracheras y actos pecaminosos. Esto ofende mucho, sobre todo a nuestros hermanos débiles en la fe. En la casa donde te quedas, algunos se preguntarán, ¿y ese es peregrino? Tendríamos que decirle, no, ese es un peregrino, pero así no, están llamados a ser los peregrinos. Los peregrinos tienen que vivir en la sobriedad, tienen que buscar la gracia, tienen que buscar dar testimonio allí en esa casa. Entonces, abstenerse de abusar del alcohol y de otros actos de pecado que ofenden a Dios y a nuestra Madre Santísima. Segundo, eviten hacer esta peregrinación a fuerzas. Primero, vean cómo dejar solucionado el problema económico, tanto en el hogar como en su persona. Que deje lo necesario en la casa para que la familia pueda comer, pueda tener lo necesario para atender sus necesidades. Y después, con los ahorritos, con lo que se tenga, con lo necesario, emprender esta peregrinación. Recuerden que la peregrinación debe ser una marcha en el que reine el amor y la fraternidad. Tenemos que vivir el mandamiento más importante de Jesús. Tenemos que hacer efectiva esa palabra que decimos, que sea real, que sea eficaz cuando decimos hermano, hermanito, hermano, hermana, que sea real, que pueda vivir, que el otro diga, ah sí, verdaderamente hay signos de que somos hermanos, se nota en esto, de que sí, esta frase es verdad. En cuanto sea lo más posible, absténganse de pláticas y palabras incorrectas. Y no engañarnos. Cuidar nuestra conversación. Dice San Pablo, que no salga palabra edificante de nuestros labios, de nuestra boca, sino aquella palabra que sirva para edificar. Hay que trabajar en ello. Cuidar la palabra que sale de nuestros labios. Que no lastime, que no hiera, que no falte la caridad del hermano. Que no sea un mal testimonio para los débiles, más aún para los débiles en la fe. Guarden en completo silencio a partir de la hora fijada en los horarios para descanso nocturno. Es una forma de amar al hermano, respetar su descanso
guardando silencio y durmiendo a tiempo. Algunos dicen, no, es que un tequilita para descansar. No, la mejor forma de descansar es descansar a tiempo, un buen baño y dormir lo necesario. Esa es la mejor forma de descansar y poder retomar el camino el siguiente día. Respeten a todas aquellas pertenencias ajenas que encuentren en su camino o lugar de descanso. ¿Cuántos testimonios hemos encontrado aquí de personas que dicen, me encontré un celular, me encontré una cartera que no era mía, aquí está, lo dejamos en manos de la directiva para que alguien pase por ellos, no me pertenece, aquí está 20 pesos que me encontré, aquí está este bastón, aquí está esta imagen que me encontré, este rosario, no me pertenece? La honradez es una virtud necesaria, agradable a Dios, te hace feliz, te hace agradable a ti mismo y das un testimonio a tu hermano. La honradez es lo más pequeñito. Y creo que es importante encontrar hermanos peregrinos que dicen, aquí me encontré este reloj, me encontré esto, aquello. Aquí está, no te pertenece. Regrésalo y pronto, para que el dueño pueda tenerlo en sus manos. Inscríbanse todos y cada uno en algún grupo y adquieran su distintivo. Llévenlo siempre visible. ¿Cuántas veces nos dicen nuestros jefes de grupo, presidentes de decanato, los de comisiones, que vaya visible el distintivo o el brazalete? El brazalete no es un lujo, es un signo de servicio a la comunidad peregrina. No es para mostrar, dice, ah, mira, tengo un brazalete, tengo autoridad. No, es para que tú puedas servir a tu hermano, a tu grupo, a tu comunidad peregrina. Muéstralo con sencillez, pero que ese brazalete es para servir. Y el distintivo también muéstralo. Muéstralo como un signo incluso de que estás participando en comunidad para atender las necesidades de la comunidad peregrina. ¿Saben cuántos peregrinos pagan su distintivo? ¿Lo adquieren? Son muy poquitos. ¿Dónde está Lalo? Lalo me puede decir más o menos, pero creo que son como 14. La mitad, más o menos, la mitad de la comunidad peregrina adquiere su distintivo. Pero bueno, tú y yo vamos a hacerlo. Quizás otro no lo hacen. Allá su conciencia, su responsabilidad, porque es una injusticia, ¿eh? Hay muchos servicios con los cuales apoyamos a solventar con esos, apenas son 100 pesos. ¿Cuánta gente se gasta muchísimo dinero en otras, incluso en el pecado? 100 pesos adquiere ese distintivo, pero fíjense, la mitad lo está pagando, un poquito más de la mitad lo paga. O sea que no solamente pagarlo, sino también llevarlo, mostrarlo, para que el otro hermano diga, mira, es el grupo tal, y qué bonito testimonio, o qué mal testimonio para los hermanos peregrinos. No salgan de su grupo sin necesidad, procuren entrar ordenados en cada pueblo. Qué pena cuando vemos muchos peregrinos adelantados. Yo te digo, esos no son peregrinos. Esos vienen, son caminantes, son turistas. Ah, no sé, algo, por ahí no sé dónde salieron, pero esos no son peregrinos. Son muchos peregrinos adelantados. Pero menos tú y yo no convertirnos en peregrinos adelantados. No incrementar ese grupo, sino al contrario, cada vez sean menos peregrinos que se adelantan. Entonces, si no hay necesidad, no hacerlo. Lo hacen algunos por alguna necesidad, como los que van a prestar un servicio y tienen que llegar un poco antes, como los ministros de la comunión. Pero incluso ellos no todos. Obedezcan siempre a las comisiones, a las diferentes comisiones, a los jefes de grupo, celadores, a los de orden, etc. Sobre todo, cuiden de ponerse en gracia de Dios, ya lo decíamos, buscar lo más pronto posible el sacramento de la reconciliación. Lo más penoso sería, no me confieso porque, como decía San Agustín decía, quiero convertirme, Señor, pero hoy no, mañana, quiero seguir en este pecado. Y así decía, hasta que Dios le dio una palabra que está en la carta a los romanos. Toma y lee. Y ya le dice ahí el Señor, ahora es tiempo, es el momento de gracia, es el momento de la conversión. Y San Agustín, en esa palabra vivida, encontró la conversión. Así ustedes procuren confesarse pronto, ponerse en gracia de Dios y atender a la palabra. Mis hermanos, pues que esta peregrinación no sea una más, que no sea por cumplir años, por llegar a los 25, a los 50, que no sea una más, que sea como la primera, como si fuera la última peregrinación, o es más, como si fuera la única peregrinación de nuestra vida. Vivirla bien, vivirla de la mejor manera posible.
que podamos sentirnos felices ante Dios y ante la morenita del Tepeyac de estar cumpliendo su voluntad, de estar viviendo este verdadero encuentro como discípulo de Jesús, como hijos de María. Que así sea. Hacemos nuestra oración. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús para salvar al mundo, quiso nacer de la Virgen María, y oremos por nuestra nación, por los pueblos de América Latina y por el bien de todos los hombres. Para que el Señor, que quiso la santidad de la Iglesia, se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestra nación, que venera con solemnidad a María Virgen bajo la advocación de Guadalupe, alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de la fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los cristianos de México, que hoy celebramos a nuestra Madre de Guadalupe, demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano, escucha nuestra oración y haz que confiando en su ayuda poderosa obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse y cantamos. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el bien.
lleno de bondad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres, redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa a los cielos, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que Él venga, el Señor, lleno de gloria. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Faustino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En silencio pidamos por nuestros difuntos, especialmente los que hemos anotado en estas intenciones. ¿Algún difunto que en especial llega a tu mente en este momento? Pide por su eterno descanso. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos en especial por los enfermos, los migrantes, los campesinos, alguna intención especial que te hayan encomendado en tu casa, en tu trabajo. En este momento pon aquí en la presencia de Jesús Eucaristía, con María entre nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, con San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiadamente a Dios, nuestro Padre, con la oración que Jesús, nuestro Maestro, y nos invita a ser sus discípulos, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. El pecado del mundo.
trae Nuestra Señora allá del monumento móvil, se trae en silencio, ¿verdad? Porque, y con respeto, desde luego, con veneración, con adoración, porque es como decir que está aquí en el altar, es otro, ¿ok? ¿Verdad? ¿No? Es el mismo Jesús, Eucaristía. Entonces es mejor estar aquí centrados en Jesús que está aquí en el altar, si se acaba de ser presente para hacer nuestro alimento de vida, y cuando traen el monumento, traerlo en silencio, así con las luces, con respeto, los que lo traen y los que vemos que vienen, pero centrarnos en Jesús, que es el mismo, insisto, pero que está presente en el altar, porque Jesús se hace presente primero en el altar y después lo llevamos al monumento, lo reciben los enfermos, lo adoramos en la hora santa, en la Eucaristía, pero es el centro de Jesús, es la Eucaristía y es en el altar, ¿verdad? Insisto, es primero. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como el ciervo que a la fuente de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de mi Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por mí suspiran. Señor, ven a nuestras almas.
por ti suspira.
Oremos. Señor, que al recibir el sacramento celestial en esta conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos nos concedas celebrar dignamente a imitación suya el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos avisos. Hay una persona del grupo de Cadreita que está regalando un... ¿qué es? Arroz, me decían, para especialmente para las personas de la tercera edad. Se encuentran por aquí, entrando a la ermita por aquí abajo, hasta donde alcance. Les agradecemos a este grupo su generosidad. Hay una persona que necesita para sus medicamentos, por ahí, ¿sabes una canción? Sí, es una, va a estar aquí en la puerta. Y ya por ahí, no sé, quien que lo conozca, que vea si, si tiene, tiene esta necesidad. Bien. Hermanos peregrinos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta 122 peregrinación de aquí de esta hermosa ermita de Neblinas hacia el Tepeyac. Queremos hacer esa invitación, como ya lo hizo nuestro padre director, de que caminemos ordenados, de que seamos peregrinos, no nada más de estos 16 días, sino de todos los días del año. Que seamos hermanos todos los días del año. Que esa palabra, hermano, que manifestamos, la llevemos a cabo, no nada más en la peregrinación, sino en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, con nuestras amistades, con nuestros vecinos. Queremos agradecer al Señor, antes que todo, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, el que nos haya brindado esta oportunidad y esta gran responsabilidad de representarlos, hermanos peregrinos. Muchos de ustedes saben que hubo cambio de directiva. Hoy nos ha tocado esa gran responsabilidad. Aquí están los hermanos que conformamos esa directiva. Pero el Señor nos dio esa oportunidad, pero para venir a servir, no servirnos, servir. Servir a ustedes, hermanos peregrinos, atenderlos, cuidarlos en estos peregrinares, ofrecerles, darles los servicios que llevamos. Ese servicio que acabo, de ese donativo que cada uno de ustedes hace llegar, es para solventar parte de los gastos que solventan esta hermosa y santa y sagrada peregrinación. Todos los que estamos aquí y muchos que todavía nos faltan, venimos, caminamos, porque queremos a la peregrinación, porque la adoramos, ¿sí? Por eso estamos aquí y por eso vamos a caminar. Creo que muchos, y yo estoy seguro que no, ninguno de ustedes, vamos a caminar, como decía nuestro padre director, cumplir un año más de peregrino. No, es bonito, sí, claro, es una satisfacción, y por eso se hace esa condecoración de primer año, de 25 años, de 50 años. Pero creo que lo más hermoso y lo más importante es la fe, es esa devoción que nos mueve, es esa devoción que llevamos en el corazón. Porque por muchas situaciones, todos vamos aquí por muchas necesidades, pidiendo un favor, agradeciendo un favor, pidiendo algo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros pueblos, por nuestras comunidades, por nuestros representantes públicos, por, nos,
desde luego por nuestros representantes religiosos, por nuestro señor obispo, que es un obispo que le tiene gran amor, como lo tenemos nosotros a esta peregrinación. Tiene una gran disponibilidad nuestro señor obispo. Él había confirmado el caminar hoy, salir de aquí, pero por sus compromisos que tuvo que salir, ¿verdad, señor? No está aquí con nosotros, pero se va a integrar. Pero él tiene el gran deseo de que nuestra peregrinación crezca. Me decía Jaime, yo quiero que la peregrinación crezca, pero que crezca con orden, que crezca con respeto, con unidad. ¿Sí? No vamos a crecer nada más al, ahí vámonos, vamos a caminar. No, vamos a crecer ordenados. ¿Sí? Como cuando nace un pequeño, ¿cómo crece? ¿Verdad? Lo enseñamos a que camine, lo enseñamos a que coma, lo enseñamos a que hable, lo enseñamos los principios de la familia. Así nuestra peregrinación, que crezca, mis hermanos, es muy bonito. Dice que hoy, en esta 122, el año pasado caminamos 218 grupos. Hoy vamos ya 220 grupos. ¿Qué quiere decir? Que crecieron, que está creciendo nuestra peregrinación. ¿Sí? Y yo le decía a estos dos grupos que solicitaron su nuevo ingreso, les decía, no quiero que vayan a por ahí a disminuir los grupos al decanato que ustedes pertenecen. No, Jaime, hermano Jaime, dice, traemos una lista ajeno total a los que ya son peregrinos. Entonces eso es bonito, ¿verdad? Porque no están disminuyendo los otros grupos. Al contrario, hicieron la invitación a peregrinos nuevos que nunca habían asistido, o a lo mejor que iban por ahí en otro grupo de otra parroquia. No, hoy salen, han formado su grupo de su parroquia. Entonces es bonito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esa alegría. Nuestra peregrinación está creciendo, hermano. Pero que crezca, repito. Recuerden bien. Con orden, con unidad, con respeto y con amor a ella. Todos queremos a nuestra peregrinación. Estábamos esperando esta fecha, hoy, sábado 30 de junio, para salir de Neblinas. Los hermanos de la Sierra de Guanajuato están esperando el lunes ya para salir también. El próximo miércoles, los del decanato de Amealco están esperando el lunes 9 para ya iniciar su peregrinación. La ciudad de Querétaro ya están esperando el domingo 8 para salir esta hermosa peregrinación. Creo que todos estamos esperando estas fechas, fechas que no olvidamos y no hay que olvidarlas jamás en esos 360 y 60, 50 y tantos días que nos quedan. No hay que olvidarlos, hay que llevarlos siempre en la mente, en el corazón, con buenas acciones, con buenas actitudes. Así es que, hermanos peregrinos, esta responsabilidad que el Señor nos ha dado por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe es para servirles, es para cuidarlos, para atenderlos en estos caminares, en esta peregrinación, en estas y todas. ¿Sí? Para eso nos han dado ustedes esa confianza. Si es que nos ponemos a las órdenes de todos y cada uno de ustedes y pedimos y les invitamos a que participen en nuestras celebraciones, que participen en la Eucaristía, en las reuniones que tenemos de canales, dice nuestro padre director. Asistimos 80, 100 a la reunión y a la Eucaristía nos acercamos 20, 30, imagínense, muy pobre, ¿verdad? Entonces, es bonito, qué bueno que ya nuestros sacerdotes, que de antemano agradecemos siempre ese apoyo, porque ellos son los que nos brindan la confianza espiritual. ¿Sí? Nosotros somos los laicos, nosotros vamos representándonos, pero quien nos da la confianza, quien nos brinda, ¿sí?, y quienes son los representantes de nuestro Padre Dios aquí, son nuestros queridos sacerdotes, encabezados por ese peregrino, que es el señor obispo don Faustino Armendáriz, quien desde aquí yo les voy a pedir que le brindemos un fuerte aplauso a don Faustino y a nuestros sacerdotes de la diócesis de Querétaro. Que sigan bien con nosotros, que sigan trabajando en bien de nuestra peregrinación, en bien de todos ustedes, en bien de sus familias. Así es, hermanos, yo les pido a ustedes también que en sus oraciones, ¿sí?, oren por nosotros, por los que estamos representando, por esta nueva directiva, que, como yo les digo, somos
hermanos peregrinos todos, pidan por nosotros, que el Señor nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, que nos dé tranquilidad, para que podamos desarrollar los trabajos en bien de ustedes, hermanos peregrinos, y de los muchos que se van a ir integrando y incorporando mañana, pasado, de aquí hasta el 15, que nos vayamos acercando allá a la casita sagrada de Tepeyac. Así es que, queridos hermanos, yo les voy a pedir, somos humanos, voy a pedir que le tengan paciencia a nuestros hermanos. Es que los días conforme van pasando y se les va subiendo un poquito la fiebre luna. Pero ya les dije el otro día que les vamos a dar Dalai a todos los hermanos que vamos desempeñando un trabajo, una labor en bien de todos ustedes. ¿Sí? Que tengamos oídos, los oídos para escuchar. Y la boquita pues, para hablar, pero hablar lo que es, no hablar de lo que no debemos. Entonces, estamos al lado de todos ustedes, hermanos. Disculpen por ahí si llega a haber algún incidente. Y si lo hay, háganos saber inmediatamente. Háganos saber a la directiva. Aquí vamos a ir caminando. Aquí están nuestros hermanos directivos que hoy, con la confianza que ustedes nos han brindado, estamos representándolos y trabajando en bien de ustedes. Está el hermano Federico Barrón como vicepresidente. ¿Dónde está Federico? Está el hermano Servando, quien está en la secretaría. Si son tan amables, pasen para que los conozcan los hermanos peregrinos y con toda la confianza se acerquen, se acerquen a alguna pregunta, alguna información, lo que ustedes requieran. El hermano Eduardo, que es el que cuida ese donativo que ustedes aportan. Por eso se los pedimos, ¿eh? Los pedimos, les decía yo, para solventar parte de los gastos. Lalo, ¿dónde estás por ahí, Lalo? Él es el que cuida esos centavos y lo tiene que cuidar bien. ¿Sí? Por ahí han habido algunos benefactores y nos dijeron, Jaime, vamos a dar donativos, ¿eh? Pero hay que cuidarlos. Tú dices que los vas a cuidar con transparencia. Si no, cae el rayo, dice. Ya, imagínense, entonces, ya nos han hecho por ahí esas observaciones. Y desde luego, ese donativo, háganlo con toda confianza. Nosotros lo vamos a distribuir en servicios de la peregrinación. Y ir creciendo, ¿sí? E ir adquiriendo propiedades, terrenos, todo. Tenemos muchas cosas que hacer, pero no lo podemos hacer solos. Yo siempre lo he dicho, y lo manifiesto y lo vuelvo a repetir. Debemos de todos aportar. Nosotros estamos abiertos, escuchamos. ¿Sí? Queremos aportar, queremos que ustedes nos aporten ideas. ¿Sí? También que se sumen al trabajo de esta asociación, de esta directiva. Nosotros, la directiva solitos, no podemos hacer trabajo. Siempre lo he dicho, lo reitero. Participen, acérquense. Ustedes también son parte de esta asociación. ¿Sí? Ustedes la conforman. Repito, nada más nosotros los representamos. Así es que, hermanitos, ¿no está por ahí el Aldo? ¿Todavía no llegamos? Bueno, por ahí anda, de seguro está por ahí cuidando ya los ingresitos. Está también el prosecretario Juanito también. Está el tesorero, Juanito, y el prosecretario Víctor, que también ya lo conocen. ¿Dónde están mis hermanos? Como que no quieren hacer acto de presencia, ¿verdad? Porque no, para que no los molesten, han de decir, a ver, pasen por acá, por favor. Lalo, no veo Lalo, por aquí estaba. Eduardo, tesorero. Juanito, protesorero. Caray, mis hermanos, no quieren, ¿verdad? No quieren que los vean para que no los molesten. Bueno, pero ustedes pregunten. Ah, viene Lalo por ahí. A Toño Coronel, también, si es tan amable, Toño, que pasa por aquí, ya lo conocen. Él va como coordinador de auxiliares de directiva. Pásenle para allá, Víctor, por favor. Bien, Juanito por ahí estaba también, del decanato de San Juan del Río, es el profesor. Bueno, están los hermanos que conformamos, ¿sí?, la directiva. ¿Sí? A la confianza que ustedes nos han brindado, nosotros, para eso, ustedes nos eligieron. Y para eso estamos y vamos a ir aquí. Para servirles, para trabajar por ustedes, para trabajar por el engrandecimiento de esta gran romería guadalupana. Así es que, queridos hermanos, aquí están, ¿eh? Cualquier duda, allá, Juanito, allá viene, el profesorero, Toño, y por ahí si alguien se me escapa, Toñito, Panchito, el de Monumento Móvil también, y bueno, y conforme vayamos, pues las comisiones del hermano Cañas, ¿dónde está el hermano Cañas también, que es el, también lleva gran parte de la logística? Cañitas, ¿dónde estás? El hermano Colchas, el hermano Hechicero, el doctor Lorenzo Foz, desde luego, con esa gran responsabilidad que lleva, con esa comisión de los servicios médicos. Pásale, doctor, también. Bueno, estamos parte de la directiva.
que en este año estamos iniciando esa gran responsabilidad, en esta la peregrinación grande, como le nombramos. Ya hicimos la de Jesucito a la portería, la de a Nuestra Madre de los Dolores, con mucho éxito, a Dios gracias, sin ningún incidente. Y creo que esta no va a ser alguna situación de que también tengamos algo que no sea favorable a nuestra peregrinación. Todo. Por eso vamos encomendando. Por eso les pedimos también a ustedes, encomienden sus oraciones, para que caminemos en paz, caminemos en orden, que vayamos de la mano de María. Que lleguemos allá a la Basílica y que le digamos, gracias Madre Santísima, gracias Padre Dios, gracias que nos permitiste llegar un año más aquí, a desarrollar nuestros propósitos, nuestras buenas intenciones, lo decía anoche el Padre Marcos. Vamos a ofrecerle algo aquí hoy a la Virgen, a nuestro Padre Dios, desde luego por la intención. Vamos a hacer grupitos de cuatro. Hoy vamos a hacer grupos de 20, de 100, de 1000 y de 2000 y de 15000, para ofrecer nuestras buenas intenciones a nuestro Padre Dios por la intercesora, la Madre Santísima de Guadalupe, que es nuestra peregrina. Así es que, hermanos, nuevamente agradezco, ¿verdad?, su participación. Agradecemos todos el que hayan venido a iniciar esta 122 peregrinación de Neblinas al Tepeyac. ¿Sí? Vamos a caminar con orden, vamos a cuidar esos calificativos, les decía yo, nuestro padre director no nos deja mentir, ahí en la Basílica. Nuestros peregrinos ejemplares nos dicen en la Basílica. En el gobierno del Distrito Federal dicen, la peregrinación más grande y más ordenada. Vamos a cuidar esos calificativos, hermano. Vamos a mostrar que efectivamente somos ejemplares, somos organizados, somos ordenados y desde luego que somos unos laicos que queremos a nuestra peregrinación. Pero, repito, esto no lo podemos lograr si no contamos con el apoyo y el respaldo de nuestro señor obispo, de nuestros sacerdotes y de nuestros hermanos seminaristas. Así es que, hermanitos, vamos a caminar, les agradezco, denos esa confianza, ¿sí? Nosotros no les vamos a fallar, vamos a trabajar y pito en bien de ustedes. Y bueno, ya contamos con los servicios de Cruz Roja Mexicana, ya está por ahí como siempre lo ha hecho, también del sector salud, ya se incorporaron, el agua potable también que nos brinda la Comisión Estatal del Agua, ya van a llegar las pipas. Y si alguien de ustedes trae algún medicamento que se tenga que refrigerar, háganlo llegar a la Cruz Roja, ahí llevamos un refrigerador. ¿Sí? Hagan caso a las instrucciones de sus médicos. Si están tomando algún medicamento, háganlo. ¿Sí? Yo sé que ustedes están aquí porque quieren a la peregrinación, repito, pero también ustedes quieran. ¿Sí? Y luego no quisiéramos caminar, que nos duele, pero no quisiéramos dejar de caminar. Pero si el médico nos lo dice, vamos a escuchar. ¿Sí? Para que lleguemos con vida, para que lleguemos con salud, a dar gracias a nuestro Padre Dios por la intercesora, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, allá en la Tepeyac. Así es que cualquier duda, cualquier consulta, aquí está nuestro doctor, el doctor Lorenzo Pozas, quien nos va a ir acompañando, ustedes ya lo conocen, no duden de acercarse a él, acercarse a Cruz Roja Mexicana, ahí están también nuestros hermanos de Cruz Roja que nos van a ir atendiendo y prestando los servicios. Los hermanos de salud. Y repito, si alguien tiene alguna medicina, hágala llegar, si es de refrigeración, hágala llegar allí a la Cruz Roja y está el refrigerador. Así es que, hermanitos, les agradecemos y estamos aquí para servirles a ustedes. Gracias, hermanitos. Nada más por ahí un pequeño toque. El distintivo que hoy se está dando como visitante, es lo que se recabe es para hacerle mejoras aquí a la ermita. Ese donativo se va a quedar aquí para seguir haciéndole mejoras aquí a la ermita. Así es que esa aportación de 20 pesitos que ustedes dan, es para ese, se va a quedar aquí en la ermita. ¿Sí? 25 pesitos es lo que siempre hemos cobrado en la peregrinación. Ese se va a quedar aquí, ¿sí?, para hacerle mejoras a esta ermita. Y ya el que... a partir después de por allá, ya de la prevención, va a ser de 100 pesitos también. 100 pesitos es donativo, también, decía, para solventar los gastos. Y Diosito, desde luego que, pues verán que nos va a gratificar con salud, con trabajo y en bien de nuestras familias.
Hermanitos, pues felicidades, vamos a caminar en orden y en paz. Hoy iniciamos este peregrinar. Que Dios bendiga a ustedes y a sus familias ahí en sus hogares que se quedaron. Díganles que oren, que pidan por nosotros para que lleguemos con salud y con respeto y con amor al Tepeyac. Gracias y que tengan un buen día. Consagremos nuestra peregrinación, nuestra vida a la Santísima Virgen María, y mientras también hacemos este signo de veneración, la incensamos. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Oh Señora mía, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva nuestra patria mexicana católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Ese aplauso, hermano! El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Continuemos en paz. Levantamos nuestra mano derecha, hermanos, hacia la Virgen le decimos: por Cristo y Santa María de Guadalupe, viviremos, reinaremos y defenderemos nuestra fe. Por Cristo y Santa María de Guadalupe, viviremos, reinaremos y defenderemos nuestra fe. Por Cristo y Santa María de Guadalupe, viviremos, reinaremos y defenderemos nuestra fe. Cantamos. Bendigamos por la presurosa del pendón de la Virgen en vos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Mexicanos volantes furosos, lejos de la Virgen en vos, y en la lucha saldréis victoriosos, defendiendo a la patria y a Dios. Defendiendo a la patria y a Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! ¡Viva nuestra fe mariana! ¡Viva! ¡Viva nuestro obispo! ¡Viva! ¡Viva nuestros sacerdotes! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Mientras entonamos el canto de salida, quien tenga alguna imagen para ver.